Muy contenta de estar con ustedes, de compartir la mesa con el doctor Fernando Vera y con el doctor Guilmer Villanueva. Lo que nosotros vamos a tratar de presentarles en esta ocasión, no hicimos una presentación como tal, tampoco señalar las experiencias que tienen que ver con la elaboración de un artículo que ya se publicó y que básicamente es un estudio de caso. Un estudio de caso que versa sobre las metodologías que estamos usando como profesores. En este sentido, señalarles que el estudio de caso se hizo en el Tecnológico de Jijilpan. Entonces, me parece muy importante las metodologías que se hicieron por parte de los compañeros para tener los resultados que hoy se ofrecen y que están presentes ya como una publicación en la revista Transformar. Entonces, en este sentido, señalarles que vaya, mi participación fue menor en este caso y sí fue más amplia la del profesor, bueno, la de los compañeros, en este caso de Fernando, y también de Wilmer. Entonces, Fernando, en ese proceso de visitar nuestro país, se abocó a trabajar con un grupo de estudiantes en compañía de Guilmer Villanueva. Entonces, ¿qué es lo importante de este trabajo? Bueno, la importancia del artículo radica precisamente no solamente en conocer la percepción que tienen los estudiantes de nosotros como profesores, sino también los resultados a los que se llegan a partir de nuestra intervención. Bueno, y por eso el artículo pues se denomina aprendizaje activo versus enseñanza tradicional. Entonces, lo que vamos a observar en este trabajo es precisamente eso. No sé si quiere alguien continuar, doctor Fernando o Gilmer, para que nos narren un poco cómo fue el proceso. Sí, ¿no tienes la presentación, No, Ela? vamos a trabajar sobre lo que más bien es como experiencial. ¿La presentación no la tienes a mano? No tenemos el artículo. Ah, y la presentación no está. No. Espérate, a ver A si ver, puedo. déjenme tratar de ponerla. Denme un segundo, nada más que me está dando problemas. Voy a salir y voy a volverme a conectar, permítanme. Ah, ok, tú la tienes entonces. Sí, permítanme. Bueno, esperemos que tengan parte de, sin embargo, pues en este segundo Congreso Internacional, pues agradecer a todos aquellos que colaboran. He estado desde la mañana conectado y la verdad es muy interesante ver y escucharlos, sobre todo, pues a Fer, que ya tengo rato que por ahí no nos conectábamos, y a todos los demás, pues gusto conocerlos, ¿verdad? Gusto conocerlos, se me hicieron interesantes las ponencias en la mañana, y ahorita que estábamos comentando aquí con Alberto, toda esta parte que decía Fer ahorita del financiamiento, le decíamos, comentábamos con él que ahorráramos un poquito e irnos a Chile, Fer. En el sentido de que tú viniste para acá y nosotros cómo ir hacia allá con nuestro conocimiento y saber un poquito de cómo hacen ustedes las formas, ¿no? Comentábamos ahí, Fer, ahorita con Beto, el caso de que tú decías ahorita de ese financiamiento. Y la verdad sí se pone un poquito más complicado, pero creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Así como tú lo hiciste desde allá para acá, nosotros hacer un Bueno, poco de esfuerzo para allá, ¿no? Es lo que estábamos ahorita comentando con Beto, esta parte, ¿no? Y okay. eso es bueno, ¿no? No Disculpa, sé si por ahí Paco, no sé si Gmail ya tiene, disculpa, ya la tiene la publicación. presentación, maestro. Estoy tratando, no me está A permitiendo ver, aquí. dame un
Dame un segundito a ver si yo la encuentro. Sí. ¿Ahí? Sí. Ok. Ahí se ve. Adelante, continuamos. Adelante, pues si quieren pasar las diapositivas, por favor. Bueno, pues aquí en este resumen, como pueden observar, básicamente lo que se está planteando es que los estudiantes hoy en día no son los estudiantes que nosotros fuimos. Es decir, la enseñanza en los últimos años y sobre todo en esta pandemia cambió abismalmente, ¿no? En ese sentido, considerar la multimodalidad que ahora tienen los estudiantes para esa enseñanza. Y lo que hicieron los compañeros básicamente fue hacer un estudio de caso con dos estudiantes de la carrera del Tecnológico del Estado de Michoacán. Entonces, no se aplicó básicamente los cuestionarios y demás, sino que se trabajó esa parte que hace un momento señalaba Fernando, ¿no? El aspecto socioemocional. Entonces, a partir de entrevistas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro objetivo, que es precisamente analizar el efecto del aprendizaje activo en el desarrollo de competencias genéricas en este corpus, en este grupo de estudiantes y precisamente en esta institución. Y se tuvieron tres preguntas básicas para entender cómo funcionan o cómo estamos trabajando el aspecto de las metodologías activas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estas tres preguntas pues están precisamente diseñadas en principio sobre el actuar del profesor, ¿sí? Para precisamente desarrollar o observar más bien cómo se trabajan las competencias. Y la última pregunta, pues, ¿qué percepción tienen los estudiantes de nuestro trabajo, ¿no? Sí, y por supuesto, las expectativas que ellos tienen en el proceso ya de salir, ¿no? Es decir, ¿qué están esperando de ese campo laboral? Bueno, la siguiente. Aquí, como les comentaba, pues en principio se tuvo que establecer qué se entendía por el aprendizaje activo. Lo que ustedes van a encontrar en el artículo es una tablita que es muy cómoda y muy ilustrativa de lo que estamos entendiendo por el aprendizaje activo y también versus, o sea, la contraparte, el aprendizaje tradicional. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la tablita de la que les comentaba. Como ustedes pueden ver, en la enseñanza tradicional, pues básicamente el profesor se centra en contenidos, ¿no? Entonces, eso en gran medida aburre muchas veces a los estudiantes y nosotros consideramos que ya tienen los conocimientos, pero no los han asimilado, ¿no? La experiencia es eso, que reciben, pero no dan. ¿Sí? Otro aspecto es que esos contenidos pues, se dan de manera expositiva, como si el profesor fuera el que sabe todo y que en ese sentido pues, también como el Dios, ¿no? No hay esta reciprocidad de parte de los estudiantes para que nosotros podamos observar si están alcanzando los objetivos de desarrollar las competencias. Entonces, en este sentido, también se puede observar en la tablita que estamos apuntando en la enseñanza tradicional hacia las competencias específicas, ¿no? Y que no vamos hacia las competencias de un orden superior, sino que nos quedamos en la parte inmersa, la parte básica, digamos, incluso hasta superficial, ¿no? Y bueno, y eso también conlleva a que ustedes observen, pues lo que muchos profesores, incluso todavía se puede percibir, ¿no? El manejo del pizarrón,
Presentaciones en PowerPoint, o bien simplemente evaluar esas competencias a partir de exámenes, generalmente exámenes escritos, y a veces cuando se puede, pues algunas veces orales, pero bueno, eso no ayuda, no contribuye a que ese aprendizaje sea activo, y por lo tanto, los estudiantes no puedan tener las competencias, ¿no? En este sentido, las competencias en este aprendizaje activo dan el giro total cuando ustedes observan en la tabla cómo los recursos que estamos hablando ahora de los estudiantes, no solamente vamos a darles contenido, sino demandar que el estudiantado también los produzca. Eso es muy interesante. El compromiso, eso es muy importante. Cuando el profesor solamente habla y da contenidos, el estudiante se queda pues en la etapa pasiva, ¿no? O sea, no trasciende más allá de este proceso, y las competencias específicas o genéricas que deberían de darse de manera simultánea se quedan un tanto delegadas. Y bueno, lo que decía hace un momento, queríamos desarrollar esta idea de una competencia, pero un orden cognitivo superior, ¿no? Por ello, también, si observan, lo que se pretende es que se usen otro tipo de recursos que nos está brindando ahora la web. Y bueno, no solamente eso, sino nuestro comportamiento dentro de la propia aula, que tiene que ver no solamente de la disposición, cómo ubicamos a los estudiantes, ¿no?, sino también cómo interactuamos con ellos, con los diferentes formatos. Y esto pues va a dar como resultado que nuestros estudiantes tengan plenamente más asimiladas esas competencias. ¿Por qué? Porque no solamente van a hacer trabajos de escucha, sino que van a realizar también trabajos colaborativos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí el marco teórico, que ya está también en el artículo, pues muestra de una manera sintética cómo podemos hacer esa enseñanza a través de las metodologías activas, ¿no? Ese aprendizaje activo, tanto fuera del aula como dentro. Y para ello, pues, es muy ilustrativo también esta figura, porque nos está señalando las diferentes formas que nosotros podemos realizar nuestro trabajo a través de una metodología activa, ¿no? Que pueden ser trabajos grupales, discusiones en clases, llevar diarios de trabajo, o juegos con los chicos, ¿verdad? O los cambios de roles, o bien los estudios de caso. Bueno, hay muchas formas de interactuar. Entonces, si se dan cuenta, trabajar a través de proyectos, de consultas con especialistas, con tutorías o asesorías, o estar de pleno ya en el campo de trabajo, eso va a permitir una transformación muy profunda en los estudiantes, y en este sentido, como pueden observar, las metodologías activas van a contribuir a que nosotros logremos nuestros objetivos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está ya un poco sintetizado esto que se veía también en la figura. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en este estudio de caso, ¿no? Pues desarrollar competencias integrales en los estudiantes, tanto específicas como genéricas, lograr que sean personas críticas, reflexivas, y sobre todo que se integren globalmente, ¿no? Algo muy interesante, que no se estudie solamente para el examen, sino que esto repercuta para toda su vida. Y claro, si nosotros tenemos estudiantes críticos, lo que vamos a tener aquí es que va a redundar en el campo laboral, ¿sí? Que es donde nosotros también somos ampliamente evaluados, ¿no? Es decir, no solamente los estudiantes, cómo los preparamos, sino ellos qué hacen en la práctica, porque eso va a decir mucho también de nosotros. Y bueno, este marco teórico también tiene la intención de que los estudiantes ahora sí
tanto la teoría como la práctica, la dominen como a partir de lo que ya se puede ver, que es en sus competencias, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con los nuevos cambios que se están observando en la educación, en la globalización, en las políticas educativas, es decir, queremos ciudadanos globales, queremos una educación del siglo XXI, lo que implica, por lo tanto, que el profesor se tiene que esforzar mucho, mucho, mucho más, es decir, dejar la pizarra, el PowerPoint y de alguna manera, pues si no está, pues involucrarse paulatinamente en este trabajo de las metodologías activas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál fue el método? Pues en esta investigación lo que se hizo fue conformar un corpus a partir de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y el trabajo pues se hizo, ya decía en un principio, a partir de entrevistas, es decir, que básicamente se hizo una investigación de naturaleza cualitativa. La siguiente. Bueno, aquí está ya en términos generales el método. Los estudiantes de la licenciatura en administración, específicamente los del área de mercadotecnia que cursaban en el séptimo semestre en el Tecnológico Federal de Michoacán y que, bueno, ahí están unas abreviaturas, pero básicamente es lo que acabo de comentar, y un docente que llevaba a efecto el taller, ¿no? Y que facilitó los elementos para llevar a cabo la investigación. El grupo estuvo conformado por 7 estudiantes, que son 7 hombres y 5 mujeres, y que más o menos sus edades van en un promedio de los 20 años. La siguiente. Bueno, entonces, para hacer el análisis de datos, lo que hicimos, bueno, en este caso los compañeros lo que hicieron fue realizar el análisis cualitativo. Es importante porque a partir de las preguntas planteadas al inicio, en sesiones se trabajó con ellos y se pudo percibir de manera directa este aspecto que queda muy fuera cuando se plantean solamente cuestionarios, ¿no? Que es la parte socioemocional, es decir, qué es lo que ellos están opinando, qué observan. Y bueno, aquí están los resultados en las categorías, como pueden ver, ¿sí? Pues los códigos que se están manejando, los problemas relacionados con las interacciones, si había falta de dinamismo en las clases, qué formatos se utilizaron, qué tanto el profesor actuaba de manera interactiva, ellos cómo consideraban esta comunicación, la importancia del trabajo en equipo, y pues algo que ya también veíamos en la globalización, ¿no? Y el hacer estudiantes del mundo, ciudadanos del mundo, que es importante, el liderazgo, ¿no? Por un lado, también la resolución de problemas, cómo se trabajan los proyectos, el aspecto que también está soportando esta idea de ciudadano del mundo, pues es el manejo de otra lengua, ¿no? Pues también se les preguntó. Y algo que queda un tanto como rezagado, pero que aquí vamos a ver que no, porque es muy importante, es el emprendimiento. ¿Qué tan emprendedores somos como profesores y también lo estamos proyectando hacia los estudiantes? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están los resultados. Lo que se está identificando es que los estudiantes pues sí señalan que todavía consideran que hay una enseñanza tradicional, pero que sus profesores sí les dedican tiempo, sí están atentos a lo que está sucediendo y también ven de manera positiva cómo ellos están transitando de la aprendizaje tradicional al aprendizaje activo, ¿no? Entonces, algo que aquí es interesante recalcar es que los estudiantes señalaron
que los profesores los apoyan mucho, o sea, están con ellos cuando tienen alguna situación o quieren aclarar dudas y demás. Entonces, esto también es positivo para la investigación. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí continuamos con los resultados. Y es importante observar también ellos cómo se ven al interior de su comunidad. En este sentido, pues varios de ellos señalan que sí les gustaría trabajar en el entorno, es decir, quedarse en el país, quedarse en el estado, en este caso de Michoacán. Y bueno, hay otros que señalan que sí les gustaría irse, pero bueno, están en ese proceso de formación. No hay que olvidar que los jóvenes de 20 años todavía están en esas situaciones de lo que les está ofreciendo la vida y demás, ¿no? Pero este estudio está mostrando que en el campo laboral, que es donde básicamente nosotros vamos a observar también los resultados, ellos están viendo como positiva la preparación que reciben por parte de sus profesores. La siguiente. Y bueno, estas son las conclusiones a las que se llega con este estudio de caso y que ya también está reflejado en el artículo. En ese sentido, se señala, pues básicamente, ¿no?, que se tiene que enfatizar la enseñanza-aprendizaje con metodologías activas, hacer que los profesores interactúen más con los estudiantes, que se deje de lado ese enfoque de la enseñanza tradicional, fundamentada básicamente en el aspecto expositivo, ¿no? Bueno, como ustedes pueden observar, las clases expositivas van a seguir porque forman parte en gran medida de lo que nosotros recibimos como estudiantes y lo que también proyectamos. Pero aquí estas clases expositivas tendrían que cambiar, ¿no? Y la tecnología, pues, nos puede dar muchos elementos para que convirtamos esta enseñanza tradicional y pasemos hacia ese enfoque de enseñanza, aprendizaje activa. Bueno, me parece que aquí continúan las recomendaciones. ¿Todo esto para qué? Pues bueno, pues porque nos queremos situar en ese plano de la internacionalización, queremos que nuestros estudiantes sean ciudadanos del mundo y que sobre todo tengan ese liderazgo y quizás en algún momento, si ellos también son docentes, pues que también proyecten no solo conocimientos, sino que proyecten una cultura, que proyecten valores, que proyecten liderazgo. Bueno, pues eso es básicamente porque estamos en procesos de cambio y estos procesos de cambio nos van a llevar básicamente a una educación, una enseñanza-aprendizaje del siglo XXI, ¿no? Y lo que estamos observando, pues, es que estamos como en ese proceso de transición. Adelante. Bueno, y finalmente aquí lo que se presenta es que la estrategia para mejorar esa enseñanza-aprendizaje, no solamente como recomendación, sino como una idea de motivación, es que todos nos involucremos para que ahora sí no solamente transitemos, sino que ya plenamente nos ubiquemos en estas metodologías activas, en nuestras clases, en nuestra aula. Y bueno, pues esto es lo que se trabajó en este artículo, en esta investigación de caso, y que me parece que fue muy productiva para Fernando en su estancia en nuestro país y también para el ingeniero José Wilmer Villanueva, quien labora en este Tecnológico Nacional del Campus Jiquilpan, ¿no? Y bueno, yo colaboraré básicamente en redondear algunas cosas y trabajar más los aspectos del estilo y de la redacción. Y bueno, como se dan cuenta, entonces aquí estamos haciendo ya un trabajo colaborativo. Muchas gracias.
Nos queda poquito tiempo. Bueno, sí, nos queda bastante tiempo, Fer. No nos queda mucho. ¿Qué hora es? Este termina... Son 2:30, o allá 4:30 de la tarde. Sí, deberíamos terminar a las 4:30. Vamos a darnos 5 minutitos para ir cerrando, ¿vale? Así es. Bueno, pues, seguimos. Fer, si algún comentario, maestro, ingeniero, Guimel o Fernando. Sí, yo quisiera comentar, es porque este grupo, este estudio partió de una entrevista por grupo focal, ¿vale? Entonces, lo interesante es que esto se inscribe dentro de un estudio que yo me encuentro realizando a nivel iberoamericano, y en este caso, bueno, es sobre competencias genéticas, y en este caso aproveché todas las instancias, aparte de los objetivos que me planteé, emergieron otras necesidades de investigación en mi estancia investigativa en México. Y aprovechamos con Guimel, una de sus clases, para reunirnos con los estudiantes y sostener este grupo focal que se utilizó una guía, una pauta de preguntas. Lo interesante es que en el contexto de las competencias genéticas, si bien es cierto así como concepto, los estudiantes no manejaban, pero sí manejaban competencias del proyecto TUNEN. Relevaban mucho el trabajo colaborativo. De hecho, ese concepto es el que tiene mayor frecuencia en este grupo de estudiantes. O sea, relevan el trabajo colaborativo. Lo otro que me llamó la atención es que si bien es cierto, ellos se están preparando para el mercado laboral, visualizaban ese mercado laboral esencialmente en su territorio. Léase estado de Michoacán, no alcanzaba a ver más allá del estado de Michoacán, pero era esencialmente, ellos se veían, este grupo de estudiantes, como trabajando en México, ¿vale? Entonces, a pesar del trabajo colaborativo. Entonces, nuevamente, ahí tenemos un tema, a mi gusto, en cómo hacemos para internacionalizar el currículum. Porque si hubiésemos estado internacionalizando el currículum, eso querría decir, por ejemplo, que los estudiantes tendrían en esta entrevista por grupo focal una mirada distinta frente a la pregunta, oye, ¿dónde te ves tú trabajando una vez que termines la carrera? Y eran estudiantes casi a término, séptimo semestre, si mal no recuerdo, de carrera de administración. Se veían trabajando allá, ¿me siguen? Entonces, otro estudiante con una mirada más internacional, del currículum, hubiesen dicho que se veía trabajando en cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero eso, para que eso se produzca, yo creo que falta todavía un largo camino por recorrer. Y lo otro, estos estudiantes decían que veían diferencias en las clases para comparar las clases tradicionales con las clases más activas o de aprendizaje activo, veían diferencia entre profes. Bueno, claramente uno también ve diferencia en nuestros colegas, ¿no? Y decían, por ejemplo, que no dijeron el nombre, pero dijeron algo así que hay un profe que está acá que hace las clases más entretenidas que hemos tenido. Entonces eso me dio a entender que eran pocos los profes que se la jugaban por las clases activas e interactivas. Léase esto, ese profe que no dijeron el nombre, Guimel, que es la persona que nos acompañó en este estudio. Aún así, los estudiantes, este grupo de estudiantes, tenían una percepción muy favorable del apoyo que recibían de todos sus otros docentes. O sea, de todos recibían apoyo. No investigué, a lo mejor es una idea para otra investigación, si ese apoyo tributaba o no a la autorregulación de los aprendizajes. ¿Me siguen? Que es otro tema. Porque en las conferencias anteriores, en las ponencias anteriores, lo que se relevaba era la autonomía, la autorregulación de los estudiantes. Y eso quiere decir no tanto acompañamiento de cerca, sino que entregarle herramientas a que nuestros estudiantes sean capaces de autorregular su aprendizaje. Y el otro concepto clave, creo yo, que tiene que ver con competencias para toda la vida, lifelong learning. Ese paradigma que está ya en marcha desde hace tiempo, que supone que
nuestros estudiantes no solo están aprendiendo competencias técnicas para su área disciplinar, que dicho sea de paso, esas competencias técnicas seguramente van a ir renovándose o quedando anticuadas en el corto plazo, versus las competencias genéricas, que son las competencias para toda la vida, como el trabajar en equipo, liderar, resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedé con una buena percepción de este grupo de estudiantes, entendí y visualicé que eran un grupo de estudiantes con alto potencial para sacarle más trote del que ellos hasta ese momento estaban demostrando. Fíjense que de ese grupo de 12 estudiantes, solo uno dijo que quería irse a trabajar fuera del país. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema, creo yo, interesante a explorar. Y concluimos con que es necesario complementar los enfoques paradigmáticos, vale decir, complementar lo cualitativo con lo cuantitativo. A lo mejor este mismo estudio podría enriquecerse con, por ejemplo, con una mirada cuantitativa. Para eso, eso implicaría, ¿no es cierto?, desarrollar o aprovechar algún inventario y administrar o aplicar una escala Likert en las dimensiones, por ejemplo, que se encontraron en el grupo focal. Y eso enriquecería la mirada de los resultados del estudio. Eso es lo que quería comentarles como palabras finales. No sé si habrán algunas preguntas de la audiencia, algún comentario. Yo nada más ahí a abundar un poquito en lo que comentaba el doctor Fernando Vera. Sí, ciertamente estamos aquí en el Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán. Está pasando por una etapa de transición. Es una etapa donde este tecnológico tiene más de 45 años y pues el personal o los compañeros docentes que vienen de esa manera tradicional pues se está enfrentando ahorita con aquel personal que está llegando nuevo, que tiene otras perspectivas, que ya no es tradicional de alguna manera, son más activos. Y que el alumno ahorita en esa transición, ¿por qué le llamo transición? Porque son compañeros que ya se están jubilando y al tecnológico está llegando gente nueva. Entonces el alumno está en medio ahorita de esa parte, ¿verdad? Hay un relevo generacional. Sí, así es. Entonces de repente es algo muy tradicional como sentarse, tomar un dictado y dictar a otra clase que se puede hacer de una manera muy interactiva, donde el chico está realizando proyectos y cada quien le está abonando. Y a mí me parece que es la manera más correcta para no mecanizar al estudiante, sino que el estudiante tenga esa habilidad de generar ideas, de resolver problemas, pero no mecanizado. Entonces, cuando se hizo aquí este grupo focal que lo dirigió el doctor Fernando Vera, la verdad fue bien interesante esa parte. Y lo que respecta en quedarse a trabajar en esta región, híjole, creo que ahí sí nos hace falta mucho a nosotros para motivar al chico y que salga fuera del estado o en otro país. Esa sería mi intervención. Listo, muchas gracias. No sé si hay preguntas, Paco, en el chat o algún comentario final. No, Fer, pues me queda claro que nosotros también estamos pasando por una transición, igual que el TEC de Jiquilpan, en este sentido, donde los maestros ya, tú lo vistes, generacionalmente ya muchos se piensan retirar, pero volvemos a otra generación. Nosotros también estamos en una generación de entre los 55, 45 años, y que nos está costando un poquito de trabajo también dándole, ¿no?, a ese sentido, a la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí a lo que llegamos es que cómo partimos nosotros de esta generación para decirle al muchacho que se vaya haciendo internacional, ¿no?, que vaya tomando
otros conocimientos de otros países, etcétera, etcétera, invitándolos para otra ocasión, a lo mejor invitándolos también a este tipo de conferencias, a los muchachos, donde ellos también aporten este conocimiento y que en un momento dado se nutran y que vean esta parte, ¿no?, que nosotros estamos haciendo. Creo que queda claro que aquí en México, pues es obvio, creo que es de la Universidad de Tlaxcala, maestra Micaela, y que nosotros acá como con el Tec Zamora, el Tec Jiquilpan o el TNM, y vemos que Fer nos trajo algo de por allá de España, nos trajo algo de Colombia, nos trajo algo de Chile, y caemos en un punto, ¿cómo se dice? En un punto igualitario, ¿no? Casi igual, ¿sí? Donde quiera los muchachos quieren salir fuera de su país, los muchachos quieren internacionalizarse en sistemas, en conocimiento, y creo que ahí estamos convergemos en algo, ¿no? En un sentido. Entonces, creo que me comentabas en ese lado, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. ¿No? Pues bueno, brevemente, creo que ya para cerrar, pues agradecer que me incluyeran en este proyecto. En realidad, sí hay todavía en algunos profesores como cierta resistencia, ¿no? Para integrarse de lleno a las metodologías activas. Aquí en la Autónoma de Tlaxcala lo que se ha hecho, pues varios cambios, ¿no? Al principio, incluso cuando yo estudié, pues era fundamentalmente el aprendizaje tradicional, ¿no? Y ni siquiera decir algo. Poco a poco se ha transitado a todas estas estrategias metodológicas, pero que también tienen que ver con las cuestiones políticas, ¿no? El integrar los proyectos del Junin fue importante. Aquí ya trabajamos un modelo para toda la universidad. Se empezó a hacer desde el 2003 y plenamente ya, ahora sí, ya sin pretextos, 2012 ya todos trabajamos el modelo humanista integrador basado en competencias, que un poco ya también conoce Fernando. Y en ese sentido, pues había esa resistencia, digo, de algunos profesores, pero la pandemia me parece que vino a poner las tablas, así como las cosas en su lugar, ya en el entendido de uso de metodologías, por un lado, y por el otro, de las tecnologías y la innovación. Es decir, no estábamos preparados del todo para entrar de lleno a esto que nos estaba solicitando, las mismas situaciones, y sí, al principio cada quien usó su plataforma y demás, ¿no? Digamos que fue de marzo a junio, porque de junio a julio, todos, absolutamente todos, diplomado, ¿no? Y ahí ya se echó a andar plenamente una plataforma que ya estaba, pero que algunos la usaban y otros, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues creo que unos más, unos menos, pero sí estamos en ese proceso de cambio y de tener conciencia que hace falta trabajar plenamente ya las metodologías activas. Pues felicidades, mira, compañeros. Bueno, para ir concluyendo, solamente indicar que, volviendo a las declaraciones institucionales, que es donde todo parte, ¿no es cierto?, y que los profes tenemos que sumarnos a esas declaraciones institucionales, el Tecnológico Nacional de México, que es el tecnológico más grande de México y Latinoamérica, no recuerdo la cantidad de estudiantes que tiene, pero ya se me van de la cabeza los números, pero son, no sé, una cantidad enorme, 140.000 estudiantes, no sé, pero esas cifras. Y investigando en las declaraciones institucionales, como digo, me encontré con el modelo educativo, con tanta alegría, porque el modelo educativo del Tecnológico Nacional de Zamora, que tiene adscrita aproximadamente 142 tecnológicos a través de todo México, adscribe al modelo TUNIN, a las 27 competencias TUNIN para Latinoamérica, así tal cual. Y en las declaraciones esto está fabuloso. De hecho, me,
me ocupé de desarrollar un seminario, ya no me acuerdo en qué, si fue en Jiquilpa, no en Zamora, hice un seminario, una charla sobre el modelo del TEC, porque quedé maravillado. Y después, cuando hice la bajada, ¿qué pasaba en el microdiseño curricular? Vale decir, ¿cómo conversaban las prácticas docentes con esas declaraciones del mesodiseño? Ahí empecé a encontrar, ¿no es cierto?, unos desbalances, que es lo que de alguna forma dijo también Guimel. Y claro, ahora entiendo que hay un relevo generacional, que los profes previos, que ya no sé cuántos años llevan en institución, o sea que a ellos se les implantó un modelo educativo basado en competencias cuando ellos venían a la usanza de la clase tradicional, lecture, clases magistrales. Entonces, claro, ahí cuesta que sintonicen esas prácticas con las declaraciones. Pero ojo, chicos, del tecnológico, del TEC Nacional de México, ahí tienen un potencial enorme porque tienen las grandes declaraciones institucionales. Solamente hay que microimplementarlas y operativizarlas desde metodología activa. Y bueno, la verdad es que surgieron otros estudios a partir de esa estancia, y la verdad es que guardo enormes y buenos recuerdos de esa estancia. Y apunté un desafío, Paco, para incorporar a estudiantes, para hacer alguna actividad internacional ahora, en donde podamos reunir a estudiantes de distintas latitudes de Latinoamérica en los países que tenemos contacto, esencialmente México, Perú, Colombia, para poder hacer una actividad ahora con estudiantes y ver, por ejemplo, alguna experiencia desde la mirada de los propios estudiantes. Así que eso lo apunté. Después que terminemos el congreso, les voy a plantear la actividad, ¿vale? Y que podamos incluir algunas unidades virtuales que están participando en este congreso, y que es otro desafío, cómo esto de las metodologías activas, por ejemplo, y de la autorregulación, funciona con estudiantes que solo han estado estudiando virtualmente, porque son universidades virtuales, ¿vale? Entonces ahí hay interesantes desafíos para explorar e investigar. Así que seguramente me voy a contactar con ustedes para posibles investigaciones colaborativas transfronterizas. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado, por moderar la mesa, Paco, y a las personas que todavía están presentes, a que se integren mañana a una actividad que empieza un poquito más temprano, hora Chile, 9 de la mañana. Ahí es la hora de España. Quiero decir, o sea, es la sesión de España, quiero decir, no la hora de España. Con España tenemos como 5 horas de diferencia. Ahí van a estar colegas con quienes ya hemos trabajado en otros congresos, como por ejemplo es la doctora Elena Berrón, de la Universidad de Salamanca, la doctora Inés María Monreal, de la Universidad de Valladolid. Ellas son colegas con quienes ya hemos venido trabajando desde el año pasado, y se integró este año la colega, la doctora Amaya Arroyo, de la Universidad de Mondragón. Ellos van a tener unas conferencias, son 2 conferencias, una relacionada con el marco de digitalización de la Facultad JUESI de Mondragón, ellos hablan vasco, y en el caso de las colegas de la Universidad de Salamanca y Valladolid, ellos, que son del área de música, van a hacer una conferencia sobre alfabetización múltiple con TIC a través de contenidos musicales transversales. Así que va a estar súper entretenida esas miradas, cómo ven estos colegas el tema de la digitalización en el área de la música, por ejemplo. Y bueno, y luego siguen con otras actividades que son típicas de las ponencias. Así que quedan invitados para que se puedan dar el tiempo y puedan acompañarnos mañana. Bien, por mi parte, en lo que quede de tarde, feliz tarde. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos, nos vemos. Descansen. Saludos, gracias.